muerte súbita del deporte. Disertará en el panel el senador Andrés de Leo, el doctor Jorge Villalba y el doctor Rubén Solino. También acompañará al panel la concejal Raquel Cracover. Luego de las disertaciones daremos lugar a un espacio de preguntas. Agradecemos nuevamente la presencia de todos. Bueno. ¿Qué tal? Bueno, en principio, gracias fundamentalmente a los medios de prensa que se han acercado y agradecerle bueno, a Jorge Villalba, que es un referente del equipo, de los equipos técnicos de salud de la Comisión Cívica, que asiste a gente de la Comisión Cívica y particularmente la labor que venimos trabajando en el Senado. Bueno, agradecer también al doctor Lorino que tenemos el placer de conocernos. Nos conocíamos por interpósitas personas y porque, bueno, afortunadamente hubo un punto en común, un interés en común, que es este proyecto y un poco más, este proyecto que está vinculado a la prevención en la salud, fundamentalmente en temas deportivos, pero que claramente tiene que ver con una visión integral de la salud y que indudablemente en la Argentina y en toda la provincia de Buenos Aires nos está haciendo falta, y agradecerle la colaboración desinteresada, no solo por este proyecto, sino por el esfuerzo anterior que lo viene haciendo y haber instalado este tema aquí en la Ciudad de La Plata, y ojalá que esto, más allá del proyecto de ley, que habrá que discutir, que habrá que ver, que podrá ser susceptible de aportes que mejoren, pero que pongan fundamentalmente en agenda este tema en toda la provincia de Buenos Aires, por algunos datos que yo les voy a comentar ahora. Y bueno, agradecer la presencia de Raquel Cracover, que es médica, doctora, y presidenta de la Comisión de Salud del Consejo Liberante aquí de la Ciudad de La Plata, donde también ojalá que también podamos tener réplicas en distintos municipios por este tema. ¿Cómo surgió la idea del proyecto? Bueno, por varias razones. La primera es que en el caso personal y particular, creo yo que hay una deuda pendiente en la Argentina que está vinculada a los temas de salud y fundamentalmente a los temas de prevención, que no están debidamente arraigados en nuestra sociedad, la necesidad de avanzar en sistemas preventivos. El ejemplo somos cada uno de nosotros, que nos dicen que hay que hacerse un análisis, y la verdad que más de uno no hacemos lo que corresponde periódicamente. Y además, esto por un lado, y hablando muchas veces con Jorge, la necesidad de ir avanzando hacia una legislación que, digamos, obligue al Estado, que aporte recursos al Estado, pero también que ponga a todos los efectores de salud en esquemas de prevención. Y bueno, yo creo que hay lugares que son muy importantes donde hay que iniciarse, como el tema de las escuelas, como el tema de los clubes. Y esto veníamos hablándolo, de hecho tuvimos una reunión en el Ministerio de Salud para ver si podemos ir avanzando en aspectos integrales. Y en el medio de esto, una nota en el diario Hoy de aquí de La Plata, donde veíamos la inquietud que el doctor Estolino venía manifestando con este tema. Digo, bueno, esto está claro que también forma parte de estas ideas que nosotros teníamos, y que a su vez, quien le habla, ya con más que años de ex deportista, con varios kilos más que deportista, lo veíamos en nuestra ciudad, en Bahía Blanca, donde ha habido una proliferación de las actividades deportivas amateur sin que se haya avanzado con medidas preventivas de salud al respecto. Y bueno, los eventos en cada una de las ciudades se repiten, y aquí hay hechos que han ocurrido de muerte que la mayoría de ellas pudieron ser prevenidas. Y esto me parece que ha
sido el motivo fundamental de avanzar en la reforma de esta ley. Porque la verdad que esta ley, que fue el puntapié inicial, la 12-29, en realidad hablaba de actividades físicas y hablaba de entes o entidades que tenían fines de lucro. Y cuando uno piensa en esto, primero pone actividades físicas, uno piensa eso, gimnasio y demás, pero la verdad que las actividades deportivas son mucho más amplias. Y el otro dato que es fundamental es que quien practica actividades deportivas, fundamentalmente no profesionales, hoy las practica mayoritariamente en organizaciones que son asociaciones civiles sin fines de lucro, la mayoría ya es clubes, otras ligas amateur que se han ido proliferando, la mayoría es fútbol, pero esto no es solamente fútbol, y en este sentido me parece que hay un vacío legal que tenemos que cubrir. Así que este ha sido fundamentalmente la inquietud para motivar esta reforma de esta ley, que después se va a explicar más claramente con aspectos técnicos. El otro tema es la discusión es qué pasa con las entidades que van a tener que tener una supervisión técnica por un profesional especializado en educación física, porque tengan los aspectos preventivos de salud, la posibilidad de hacer cursos, es decir, generalmente esto genera un poco de temor por las implicancias económicas que esto tiene que ver. Bueno, en alguna medida la ley tiene ya previsto, digamos, la gratuidad para aquellas entes sin fines de lucro, donde pueden las personas obtener el curso, los cursos para hacer las medidas preventivas, que aquí se van a explicar. Pero hay que partir de una base, que es la siguiente, que muchas veces cuando uno mide en costos, yo soy contador público, cuando uno mide en costos, generalmente olvida que una vida, una sola vida que pudo salvarse vale muchísimo más que todos los costos que se puedan pensar. Hoy el doctor mencionaba este ejemplo, dice, fíjense que hay una obligación de hacer de la BTV los vehículos y no tenemos la obligación de hacer de la BTV nosotros mismos. Cuando uno piensa que hay gente que por ejemplo paga el seguro al auto y jamás lo usó, pensaría que es antieconómico, pero la verdad que las medidas preventivas justamente lo que tienden no es a pensar en el beneficio individual de cada uno de los actores, sino a evitar que una o varias vidas puedan, digamos, puedan salvarse o, digamos, o mejorar la calidad de vida o decirle a alguien, mira, podés practicar este deporte, pero no podés practicar este tipo de deporte, o directamente no pueden practicarlo. Y esto es un dato que me parece muy importante saberlo. Fíjense, yo recuerdo el caso de un jugador que fue bastante emblemático, de un club que me cuesta nombrar, que es el 4, se hicieron 4, no me acuerdo el nombre. No, y el jugador era que después fue a Boca. Y en Boca no pudo jugar porque le habían detectado que no era el toro. Y lamentablemente, fíjense que esa vida se perdió. Estamos hablando de la elite profesional más alta. Es decir, si en la elite profesional estas cosas ya estaban previstas durante mucho tiempo, imagínense en una liga, yo no sé cuánta gente por aquí en la liga, aquí en la deporte amateur o fin de semana, pero yo le puedo decir que en Bahía Blanca se movilizan alrededor de 10.000 personas practicando deporte el fin de semana sin prevención. Y bueno, esto me parece que es un dato a tener en cuenta, tenemos que ir avanzando y me parece que la discusión seguramente vale la pena darla, pero estamos convencidos que vamos a estar dando un paso inicial para que el deporte amateur, concebido el deporte como mejora en calidad de vida en materia de salud, en materia de integración, es fundamental. Tenemos que dotarlo también de
mínimamente estas exigencias preventivas de la salud, que como les digo, algún día vamos a estar pensándolas no como hechos aislados, sino como un elemento integrador de la salud. Porque la verdad es que hoy no es posible que nuestros jóvenes no puedan tener el derecho, y nosotros obviamente nuestra prestación y obligación, de que tengan todos los análisis de salud mínimos para una mejor calidad de vida, pero además porque va a mejorar no solo la salud de nuestros jóvenes, sino que además también hay algunas connotaciones económicas, porque siempre la discusión es si esto es posible desde el punto de vista económico. La prevención también es económica. Y esto es un dato a tener en cuenta. Yo digo que este proyecto de ley, en realidad, ojalá dentro de unos años, forme parte de un sistema integral de salud que los argentinos tenemos que ir. Yo digo lo siguiente: si países mucho más pobres como los nuestros pueden exhibir la salud como un mérito, ¿cómo no lo vamos a poder tener nosotros? Así que un poco esta es la idea. Yo le voy a pedir al doctor Estorino que nos diga unas palabras y después Jorge con los comentarios del proyecto. Bueno, de todo, buenos días. Agradezco acá al senador Leo la posibilidad de estar con ustedes. Para mí, en realidad, nunca pensé que podía llegar a esta instancia. Las luchas mías en general son de la bancada. Y esto surge, como muchas veces pasa en la vida, un acontecimiento circunstancial, casual. Yo soy médico cardiólogo. Venían los jugadores de la Liga Amateur Platense a hacerse un electro en una prueba de fuerza, una altometría, y vinieron de un plantel de Everton cuatro muchachos, y digo, che, son 11, los demás. Dice, no, los demás no vienen porque son jóvenes. ¿Cómo? No entiendo. Dice, las autoridades de la Liga nos mandan a los que tienen más de 30 años a hacer el chequeo. Y los de 25, no, eso no. ¿Qué se hace? Nada. No puede ser, si tiene una enfermedad congénita. Que yo hablé con ellos, con todo. Bueno, me fui a hablar a la Liga Amateur Platense. Me entendieron bien, pero minimizaron el problema. Dijeron, no, lo que pasa es que esto es amateur, no hay dinero. Bueno, pero no puede ser. Esto hace 5 o 6 años. Después muere un jugador. Las ligas europeas, me acuerdo si era Francia o Italia, de muerte súbita, en plena competencia, prepara un escrito, porque seguían viniendo la gente del plantel, no dan mucho, la mayoría son más jóvenes. Me reúno con las autoridades de la Liga Amateur y les digo, miren, hay caso de muerte súbita en el jugador profesional. Y doctor, fíjese, si con todo el chequeo que tienen ellos se mueren, ¿qué podemos hacer nosotros? Bueno, mi amigo, le digo, como los aviones se caen, no chequemos ningún avión, si total alguno se va a caer. O sea, ya había cierta irresponsabilidad, y siempre lo economismo, pero no puede ser, porque los costos, hoy en día, hacerse un electrocardiograma, una argumentaría, son 200 pesos, vale una pizza de mozzarella o una especial. O sea, no estamos hablando de costos, una vez para admitir, o sea que estaba fuera de la lógica. Siguió el tiempo, no me escuchaban, hasta que muere un jugador de la Liga Amateur Platense. Creo que fue este año o el año pasado, este año, un muchacho de 35 años, plomero, que ni siquiera le había hecho el estudio. Ilusionado porque la familia contaba que había ahorrado plata para comprarse los primeros botines, y ahí ya tomé contacto con el día de hoy, y bueno, y ellos se encargaron de difundir el problema, y llegamos, después se conectó el doctor Jorge Villalba, y esto es una cadena. Y yo creo que es imparable, porque yo siempre digo, la verdad tarda y la razonabilidad tarda, pero a la larga se impone, porque no estamos hablando de algo ilógico, estamos hablando de algo lógico, se hace en cualquier situación. Es más, si ustedes mañana van a un gimnasio a hacer un deporte que en general no es contemporáneo,
si no el gimnasio no los admite. Y lo que a mí me preocupa es que en el fútbol, en otro deporte amateur, en definitiva los pobres son víctimas de esto. Porque la excusa de que como, no, como son pobres y es amateur, no hay que chequearlo, van a morir chicos que inclusive nacen con algún problema genético que no se lo detecta porque no se los evalúa. Entonces yo creo que es al contrario, tenemos que preocuparnos más por esta gente vulnerable y el Estado, como bien dice el senador, tiene que ocuparse de eso. O sea que yo, en la medida que pueda, los voy a apoyar, presentar la camiseta de la Liga Amateur, pero bien sustanciosa de por qué hay que hacer los estudios, no el mundo mío, sino de los consensos mundiales, pero la enfermedad más incurable es la ignorancia. Es una enfermedad que es terrible, es la peor de todas, sobre todo el ciego que no quiere ver. Así que, si no me escucharon a mí, escucharán la ley, como dicen la ley del ex, ¿no? De la vida, pero es lo mejor. Y ojalá esto siga adelante y voy a poner todo mi empeño en apoyar a cada senador y a todo lo que sea necesario, porque creemos que no hay ninguna justificación que cualquier deportista, tenga la edad que tenga, no pueda ser evaluado previamente de ser una competencia. Y me parece que es lo mejor. Y además, hablando de la prevención, como Carlos, está calculado que el Estado ahorraría mucho más plata en evitar los bypass, los stent y los trasplantes cardíacos. Lo que pasa es que desgraciadamente la gente se ilumina por el trasplantólogo o el que opera el bypass y todo, y no que el que hace medicina preventiva, que le enseña a comer, que le enseña a hacer una vida sana, porque en realidad eso no tiene cosa. Esto es como la vacuna. Esto involucra a miles y millones de personas. Como bien vos decía, si se cuida el auto con la BTV, ¿cómo no se va a cuidar la persona? Así que yo estoy. Estás en el top. Tengo mi concepto por haber, digamos, iniciado esta causa en el sentido de las atribuciones del Estado y contar con apoyo incondicional a todo esto. A mí me toca comentar un poco qué es lo que hicimos. Empezamos a estudiarlo. Pues a nosotros nos tocó la parte técnica. Andrés nos dijo, bueno, pónganse a trabajar y inmediatamente tomamos manos a la obra, también allá con Marcelo, que ahora te conocemos, todo fue a través de forma epistolar, ¿no? Que nos fuimos conociendo y la idea era modificar. También Natalia, Natalia. Claro, yo hablaba más Marcelo que de Marco Marcelo. Entonces, la idea principal, como que le gusta el fútbol. ¿Ah, sí? Ah, bueno. Algo será. Entonces, buscando leyes, dijimos, bueno, ¿cuál es la ley que está rigiendo en la actualidad a todas las entidades que son, como dijo en un momento Rubén, que eran todas entidades a nivel de lo que decíamos, gimnasio, clubes, y no hablaba de todo lo que fuera actividades al aire libre y entidades, siempre lo relacionaba nada más que con aquellas entidades con fines de lucro. En virtud de lo que nos había mandado Andrés, entonces el dijimos, bueno, vamos a modificar la ley. El objetivo, si seguimos, que es la reducción de la muerte súbita en el deporte. Para eso, entonces, hay una serie de palabras claves que me gustaría comentarlas, que son la evaluación médica. O sea, en esto ya lo pedía también la evaluación médica, pero le decía nada más que la evaluación médica que iba a ser presentada entonces. La primera modificación grande sería de que, además de a las entidades privadas, que abarque a todas entidades que se realicen actividades deportivas con, va a decir lo que es el artículo, con y sin fines de lucro. Después genera dentro de todo esto también que tiene que haber un registro y que en ese registro que hacen las entidades, porque en este caso cuando eran con fines de lucro tenían que pagar un importe, las exime de pagar ese importe por estar registrados. Y dentro de lo que nosotros consideramos muy importante, que son estas cosas, como dijimos,
lo que era la evaluación médica y el electrocardiograma, que eso es la idea, es para que todo menor de 14 años tenga estas dos cosas como condición, y que cuando uno ya supera los 14 años, incluir la ergometría, o sea, el control médico, el electrocardiograma y la ergometría, porque todos los trabajos científicos que uno estuvo viendo, todas las acciones y los protocolos que están tanto en Europa como en Estados Unidos, entonces están hablando de la necesidad de poder hacerlo. Además, dentro de todas estas cosas, vimos otro que se nos planteaba, que era la resucitación cardiopulmonar, algo que estuvimos hablando con Marcelo, realmente la importancia de que todas las personas estemos capacitadas, y específicamente en los lugares donde se hacen actividades físicas, para poder rehacer. Y esta, que es la otra, lo del desfibrilador, que a veces uno considera, dice, bueno, que esto es algo oneroso, que termina siendo caro, que existe la posibilidad, así como con el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, que tenemos a nivel nacional, la posibilidad de realizarlo, de esto también, así como lo estamos viendo, que nosotros lo estuvimos charlando, con relación a los halos magnéticos para las alas para personas hipoacúsicas. Sistemas que eran de un alto valor, diríamos monetario, se reduce a unos bajos costos a través de la realización del instituto en forma conjunta con escuelas industriales. Creo que falta, es la última, porque creo que estaba dentro de la posibilidad de contratar, había dos cosas que hablábamos con Marcelo, que era lo del servicio de emergencia médica y la necesidad también de un seguro, que no está puesto ahí, pero no está, así que... Y después, bueno, esto creo que es parte de lo que resume lo que estaban diciendo tanto Andrés como lo que dijo Rubén, ¿no? De nada sirven las conquistas de la técnica médica si esta no puede llegar al pueblo por los medios adecuados. Creo que esa frase de Ramón Carrillo está incluyendo todo esto de lo que está pensado en este proyecto, que lo dije súper resumido y acotado, pero que tiene estos objetivos principales, que es el hecho de resguardar la salud de la gente y de lograr que esta, diríamos, evitar o no reducir los casos de muerte súbita. Más o menos, no sé si quieren alguna aclaración sobre alguno de los puntos que uno fue tocando, pero la idea es eso. ¿Puedo agregar algo? Dale, bueno. La Facultad de Medicina de La Plata tiene varios muñecos donde se instruye por parte de estudiante de medicina, cualquiera que quiera aprender, a las maniobras de reanimación. Y eso es gratuito, o sea que los clubes podían mandar inclusive al doctor técnico, a la gente que está ayudando en campo y todo, por lo menos que haya dos o tres personas que sepan, como se sabe que la cancha, a no le da su solución para mantener la maratología, porque por más que haya ambulancia, urgencia médica, ustedes saben que la muerte súbita presencial es el tiempo. ¿No? Yo me acuerdo cuando hacía la enfermedad coronaria, había calculado que la enfermera me llamaba al cuarto y yo venía, el tiempo era terriblemente digamos, costoso para la salud. Entonces hacía una especie de triage y los pacientes que estaban vulnerables, que hacían arritmias, yo estaba al lado a la noche en la cama, porque lo único que perdía tiempo era en agarrar el calificador y choquearlo. O sea, el tiempo es fundamental. En Estados Unidos, en Miami, hubo una campaña que tuvo mucho éxito de resucitadores en los taxistas. Y los taxistas habían aumentado la autoestima, inclusive algunos pensaban cuando entró en acción, pues estaban capacitados para reanimar gente en la calle. Pensaban los taxistas porque estaban todo el día. Los países que tienen conciencia de la velocidad en este tema de la muerte súbita, ganan muchísimo espacio en eso, porque o sea que tenemos una facultad que prepara gente capacitada, que con dos jornadas que vayan es muy sencillo el aprendizaje, son las maniobras y la mantener respiración hasta que venga un equipo que nos lleve en una ambulancia, y es gratuito, y además no se necesita una preparación previa intelectual, o sea, una persona lúcida y dispuesta, lo puede hacer. Y tenemos esa ventaja. Sí, hay que
Taco, agradezco la presencia del presidente nuestro en este bloque. Bueno, yo quería decir unas palabras. Primero, felicitarlos por este proyecto de ley, y comentarles que yo, como ex deportista, en buenos tiempos, sufría el hecho de que uno se esfuerza, por el deporte, y no tenemos ningún control. Tenemos medicina de deporte, tenemos clínicas de deporte, pero fundamentalmente se basa no en la prevención, no está dirigido a la prevención. Es una realidad que las ligas, sobre todo de los chicos, y de todos los deportistas amateurs, en este sentido se vean un poco, digamos, desprotegidos. Entonces, nosotros presentamos un proyecto de ordenanza que fue aceptado, de un afiche de RCP, es decir, de resucitación cardiopulmonar, donde se pueda poner en los clubes, en los cafés, en los restaurantes, si le cansas un cachito. Es muy simple, lo puede hacer cualquier persona, porque, como dijo el doctor, es importante el tiempo, que no transcurra mucho tiempo, mientras se llama a la emergencia. Es decir, no sé si alcanzarán a ver, es muy simple, y cualquier persona que no haya hecho el curso lo puede hacer, y puede salvar una vida. Esto no quiere decir que va a reemplazar al desfibrilador, ni mucho menos, sino que vamos contra el tiempo. Hacemos estas maniobras mientras llega la emergencia. Esto es aprobado. Y yo creo que es un poquito, un granito de arena más en este problema. Bueno, estamos muy bien en la presentación. No, sabíamos que se había avanzado en algo. Sí, sí. Y hay un proyecto dentro del Consejo de Pibes Sanos, que justamente es el control de los chicos, de las materias y demás. Pero bueno, es así. Debería ser no solamente de los libros, sobre todo que el municipio tiene como básicamente el primer formulario, digamos, de la asistencia médica, que es la prevención y la promoción. Bueno, de nuevo, lo felicito. No sé, el profesor mío, si no me pregunta, porque nadie entendió nada. Bueno, si me hacen alguna pregunta, si no, a empezar a trabajar por la ansiedad. Bueno, yo trabajo hace 25 años en periodista deportivo, trabajo actualmente en el diario Hoy, que fue uno de los medios que se ocupó del tema. Y creo que es una bocanada de aire fresco, ya que uno, además de pasar por las canchas de fútbol sobre todo, es un amigo, es un tío, es alguien que constantemente apoya al club de barrio, pero que realmente se siente como alguien que está en el desierto y ya sin esperanza de que alguien se acerque a brindarle ayuda. Así que esto creo que va a crear conciencia, como creó conciencia en una época quitar el nombre de muerte súbita o de gol de muerte súbita cuando hay un alargue, y me parece que de a poquito va cambiando el panorama. Realmente agradezco las palabras, que también no es habitual recibirlas como periodista, porque un medio tomó la bandera, y desde ya seguiremos en comunicación, seguiremos transmitiendo esta idea. Y aquí en La Plata, como decía con Raquel, tenemos un programa de pibes sanos, pero nada más que para las ligas infantiles, y no son todas, y no llegan todos los chicos durante el año. Llega a ser un poco porcentaje mínimo. Y esto incluiría todos los deportes, como hemos hablado telefónicamente, ¿no? Seguramente algún deportista de ahí se va a sumar y
quizás quién dice que pronto algún jugador grande pueda llegar a dar un mensaje, y bueno, seguimos moviendo la energía. Agradecidos y si pueden decir cómo sigue, ¿no? ¿Cómo sería esto después del primer paso, este puntapié, como han nombrado ustedes aquí? ¿Cuáles serían los próximos encuentros para el año que viene? Seguramente esto va a ir a las comisiones respectivas, de ahí los verificadores van a con sus equipos técnicos, podrán aportar ideas que complementen o que superen, y bueno, ojalá que tengamos la posibilidad que el año que viene el Senado tenga ya sanción y bueno, después lo mismo en diputados. Pero bueno, ese es el camino es que ahora las comisiones respectivas que estén involucradas trabajen en el proyecto y que le hagan. Yo creo que como decimos, es un punto inicial, este proyecto seguramente puede ser mejorado y bienvenidos los aportes que vengan. Yo tenía una pregunta. ¿Quería saber si hay datos estadísticos de las casas de muerte súbitas en distintas actividades deportivas? Por lo menos en la provincia, aunque sea. No sé si. En general, las estadísticas que más se registran son en las ligas de competencia profesional, es poco frecuente que haya una muerte súbita en alguien chequeado, pero lamentablemente la medicina no es una ciencia exacta. Y durante un partido, generalmente la muerte súbita es por una tormenta eléctrica o descarga de adrenalina. Por eso que una persona también gritando el gol en un partido, un espectador, hemos tenido casos de muerte súbita, ¿cierto? O sea, esa descarga de adrenalina, por más que el jugador esté acostumbrado, puede darse en el partido una situación especial, y hay mil casos. No tenemos estadísticas de muerte súbita en general en partidos solteros contra casados, que la gente continuamente se desborde, pero se sucede. Y acá en la liga hemos tenido muerte súbita, porque estamos acá. La frecuencia, no te puedo dar datos. Cuanto más se profundiza en el estudio precompetitivo, más se previene. Cuanto más se larga la gente al coso, generalmente, a veces no sucede muerte súbita porque cuando se siente mal, a veces el jugador para. Se una rueda física, en los torneos con tanta exigencia. No, que hay, o sea, las estadísticas en general te dicen que para los menores de 14 años es 1 en 100.000 y para los mayores sería 1 cada 35 dentro de los que desarrollan el deporte. Estudios de, no hay estudios de Argentina, hay un estudio de Oregon que estaba hablando que ahí ellos habían medido a la población en general. Entonces, dentro de esa población en general, habían encontrado un alto índice en la gente que hacía trekking. O los que van corriendo por la calle, lo que hacemos nosotros, salimos a correr, a dar la vueltita. Ellos veían más en lo que era el básquet, y veían el vole, y lo que ellos decían, soccer, lo veían poco, porque, bueno, no juegan a fútbol. Entonces, ahí se reduje. Decía, por el estudio, uno tiene que cambiar el pensamiento de lo que es lo que era en este estudio en Estados Unidos a lo que tenemos nosotros. Pero los valores más o menos son los que yo te hacía referencia. Perdón, para tener conocimiento, ¿ustedes incluyen dentro de este fenómeno de la muerte súbita en el deporte a la muerte que ocurre después de realizar, inmediatamente después de realizar la actividad? Supuestamente sanas. Sí. No, porque yo conozco dos casos, soy de La Granja y tuve dos conocidos que fallecieron inmediatamente después de haber realizado es parte del fenómeno. Yo quería hacer un comentario de la importancia del electrocardiograma. Hay un electrocardiograma que detecta, digamos, síndrome de Bugada, que es la predisposición a hacer determinadas arritmias relacionadas con la muerte súbita. O sea, un estudio tan elemental como el electrocardiograma
puede salvar vidas. No solamente la prueba de función, que ya te detecta a esa función del ejercicio. Es común inclusive en el post-esfuerzo. En el post-esfuerzo es donde el corazón, digamos, se tiene que reacomodar. Y ahí, sobre todo, si hay déficit de oxigenación, hay gente más grande todavía, pasa eso. Gracias. Bueno, desde los que trabajamos en salud comunitaria, es agradecer esto de poder ver el proceso de salud de enfermedad desde el punto de vista de la salud. Poder hacer prevención y tener las oportunidades de llegar en tiempo y forma, y no tener que poner todo el servicio de salud en función de lo que se podría haber evitado. Creo que es un proceso bastante importante en la comenzada para este tipo de proyectos. Listo. Bueno, muchas gracias.